La policía de Miami-Dade está investigando dos tiroteos ocurridos en diferentes áreas del condado que dejaron tres fallecidos. Victoria Joseph nos tiene todos los detalles. Gracias, Karines. Muy buenas tardes. Aunque los incidentes no estarían relacionados, los dos tiroteos fueron fatales. El último de ellos ocurrió aquí en el suroeste del condado Miami-Dade, donde dos hombres perdieron la vida en el interior de un vehículo. Alrededor de las 11:30 de la noche de este miércoles, agentes de la policía de Miami-Dade respondieron a reportes de un tiroteo en el área de Quail Ross Drive y la avenida 113 del suroeste del condado. Al llegar, encontraron un auto que había chocado contra un poste y en su interior estaban dos hombres con heridas de bala que murieron antes de que llegaran los rescatistas. Escuché los disparos, pero pensé que eran fuegos artificiales porque ya casi estamos cerca del 4 de julio. Así que ni siquiera me levanté de la cama. Simplemente me quedé dormido. Entonces mi primo se acercó y llamó a mi puerta. Y cuando me levanté, ya no estaba. Este residente del área, que representa a la organización Mothers Fighting for Justice, identificó a uno de los fallecidos como Kenny, quien era padre de cinco hijos. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades. Esto sucedió tarde en la noche y Kenny realmente es una persona muy agradable. Nunca molestaba a nadie y su hijo es como mi primo. No sé quién le haría algo malo a Kenny, porque Kenny era una persona que no le hacía daño a nadie. Miembros de la comunidad se acercaron al lugar del incidente y condenaron la violencia en el área. Creo que es mucha inmadurez. No se dan cuenta de la devastación que le están causando a la familia. Es devastador, devastador que alguien se vaya a casa, que alguien esta mañana esté de luto. Dos miembros de la familia reciben disparos por nada. No podemos regresarles la vida. La Oficina de Homicidios del Departamento de la Policía de Miami-Dade se encuentra a cargo de la investigación, que ha generado intranquilidad en el vecindario. Estamos ahora mismo desde la Florida City, Hunter, a todas estas zonas, invadidos por mucha gente que no es deseada en nuestra comunidad. El otro tiroteo tuvo lugar poco antes de las 11 de la noche en Opa-locka. Los agentes respondieron al área de la 2561 y York Street tras recibir reportes de disparos a través del sistema de detección de tiros ShotSpotter. En el lugar encontraron a un hombre adulto con múltiples heridas de bala y rápidamente los bomberos del condado llegaron a la escena donde determinaron que la víctima había fallecido. Durante varias horas, los investigadores permanecieron en el área donde se observaron numerosos marcadores de evidencia en el suelo. Aunque se desconocen los detalles de lo ocurrido, los vecinos manifestaron inquietud ante este hecho. Preocupada por ellos, yo por eso que es algo para lo que necesito y ya, para la casa. Karines, nosotros por supuesto tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno el pase contigo al estudio.